Evaluación de la inteligencia. Los psicólogos han creado diferentes tests para medir la inteligencia y otras capacidades mentales. A continuación veremos cómo se diseñan y aplican, si miden exactamente la inteligencia y cuáles son sus limitaciones. Un test es un instrumento utilizado para medir la inteligencia y está constituido por una serie de preguntas o tareas que se administran a individuos para comprobar si poseen una capacidad o un conocimiento determinado. Las respuestas del sujeto permiten compararlo con su grupo de referencia. El psicólogo francés Alfred Binet, 1857-1911, desarrolló la primera escala de la inteligencia en 1905 para medir las capacidades intelectuales y predecir el rendimiento escolar. La escala consistía en una serie de pruebas seleccionadas por orden de dificultad creciente y agrupadas por distintos niveles de edad. Binet pensaba que la aptitud mental aumentaba con la edad y examinó a muchos niños en tareas que requerían un esfuerzo mental, apuntando la edad de cada niño y definiendo la edad mental como el rendimiento medio de los niños a una edad cronológica. En 1912, el psicólogo alemán William Sterb pensó que era posible medir el cociente intelectual CI y para calcularlo empleó la siguiente fórmula: CI igual a EMEC 100, en la que EM quiere decir edad mental y EC edad cronológica. Más tarde, Terman, de la Universidad de Stanford, realizó varias adaptaciones de la escala de Binet, ya que toda prueba necesita actualizarse según cambian el uso y el significado de las palabras. La versión actual de la escala de inteligencia Stanford-Binet mide cuatro tipos de capacidades: capacidad verbal, razonamiento numérico, razonamiento abstracto visual y memoria a corto plazo. La inteligencia general se estima a partir de las calificaciones obtenidas en estas pruebas. Una prueba de CI muy utilizada en Estados Unidos fue diseñada por el psicólogo David Bessler y se la conoce como escala de inteligencia Bessler para adultos. También existe una versión para niños. Estas pruebas constan de dos partes, una verbal compuesta por definición de vocabulario y comprensión de conceptos y otra no verbal que consiste en armar objetos pequeños y ordenar imágenes en una secuencia lógica. Las pruebas diseñadas para medir la inteligencia deben reunir estas características. Limitaciones de los test. No hay acuerdo respecto a la medición de la inteligencia. Algunos psicólogos como Spearman, Eysenck y los especialistas en psicometría defienden la validez de los tests porque son buenos predictores del aprendizaje académico. Es cierto que el uso de tests psicométricos ha permitido comprender muchas cosas sobre la inteligencia humana y las diferencias individuales, pero han recibido fuertes críticas en las últimas décadas. Muchos autores protestan contra los tests que miden el cociente intelectual. Stephen Gould, autor de La falsa medida del hombre, escribe: «La idea de que la inteligencia pueda ser una cosa única, hereditaria y mensurable es un absurdo peligroso». Y el sociólogo Edgar Morin afirma que las medidas de la inteligencia no pueden tener más que un valor parcial, fragmentario, local, relativo. Una de las críticas más comunes es que las pruebas basadas en la psicometría se preocupan de un campo pequeño del pensamiento humano, se centran en el lenguaje y las matemáticas. Los tests informan del conocimiento y destrezas de un individuo como si estos conformaran la inteligencia, pero esta no es igual a CI, sino que es mucho más compleja. Los tests pretenden conseguir la puntuación CI sin tener en cuenta los procesos cognitivos y no estudian el proceso que lleva al sujeto a dar una respuesta, tan solo se limitan a esta.